enfermedad de las fiebres. Así es como habría que llamar al largo periodo de la historia del hombre durante el cual éste se sintió completamente impotente ante la enfermedad. Estas estuvieron largo tiempo vinculadas a las marismas y aguas estancadas, cuyas emanaciones para los antiguos no podían ser sino dañinas. De aquí el nombre de malaria, la enfermedad del mal aire. Malaria o paludismo, un mal ya señalado por Hipócrates, el primer médico, muchos siglos antes de Cristo. El paludismo no desaparecerá completamente de Europa hasta principios de los años 50. Hoy día, la plaga de los países tropicales es en estos una de las principales causas de mortandad. El paludismo puede definirse en cuatro cifras. El número de individuos expuestos, un tercio de la población del mundo, o sea, 2.000 millones. El número de individuos actualmente portadores del parásito en la sangre, casi la mitad, 1.000 millones. El número de individuos que tienen los síntomas, unos 300 millones por año. Y el número de los que mueren de paludismo, a mi parecer, entre 2 y 4 millones por año. El primer medicamento eficaz en la historia de la lucha contra el sufrimiento humano, la quinina, va a estar en el meollo de una verdadera novela de aventuras, en la cual aparecen mezclados los indios de los Andes, los jesuitas, Luis XIV, Cromwell, médicos, charlatanes, científicos y, para acabar, la Compañía de las Indias, de la que hará la fortuna. Todo empieza en el Perú, donde, según la leyenda, un terremoto hubiera precipitado en un lago un bosque de quinos. Y es al beber el agua de este lago, impregnada de corteza, que un indio se hubiera curado rápidamente de la fiebre. La primera entre muchas operaciones de relaciones públicas que van a marcar la historia de la quinina fue la presunta curación de la condesa de Chinchón, esposa del virrey del Perú. Esta se hubiera curado de las fiebres gracias a unos polvos que un indio en secreto le hubiera dado a su confesor jesuita. Los jesuitas se darán cuenta rápidamente de la importancia de la corteza del quino que les servirá para establecer su poder político en Europa. Se atribuirán el monopolio de lo que se llamará primero el polvo de los jesuitas, constituyéndose una reserva de la corteza mágica o quina para luchar contra las epidemias de paludismo que arrasan entonces Europa. Un tal Robert Talbot, apoticario, más bien especulador, va a instalarse como curandero de las fiebres y hará fortuna con una pócima milagrosa, de hecho, las famosas quinas sencillamente maceradas en vino. La malaria hacía estragos en las marismas que rodeaban a Versalles y este hará mella en Luis XIV al curar a la princesa palatina. La ya famosa corteza dividirá a los científicos de entonces. En cuanto a los médicos, solo reconocen como tratamiento sangrías y clístenes. Un oscurantismo de otra calaña castiga a Inglaterra, donde se desencadena en 1655 una epidemia de paludismo. Cromwell, aquejado, se niega a tomar el polvo católico, antes morir que en jesuitarse, y morirá. Pero ese medicamento milagroso hay que ir a buscarlo. Hasta entonces, ningún científico ha visto aún el árbol mágico, hoy todavía difícil de encontrar. Y para traer sus semillas, habrá que armar verdaderas expediciones. El astrónomo francés Lacon d'Amin es quien descubrirá el quino en el Perú. Se llevó consigo a un botanista, Joseph de Jussieu, quien se apasionará por la corteza benéfica. Este recoge, clasifica, cataloga y luego le roban todo en el momento de volver a Europa. De Jussieu se empeña, vuelve a la selva y desaparece. Lo encuentran loco, 36 años después. Muere dejando en herencia un informe sobre el quino que solo se publicará en 1936 y aún por casualidad. En 1738, Lacon d'Amin, más rápido que de Jussieu, había enviado la descripción de la planta a la academia. Unos años después, el naturalista sueco Charles Linné la llamará Chinchona, en recuerdo de la condesa que se había curado con el polvo de los jesuitas. El quino había nacido, pero su aventura dista mucho de haberse acabado. Árboles o arbustos siempre verdes de la familia de las rubiáceas, los quinos crecen en altitud
en las laderas de las montañas, al lado oeste de la cordillera de los Andes, jamás en selva densa, más bien esparcidos. Sus hojas, a veces redondeadas, a veces afiladas en lanceta, pueden ser velludas si están dispuestas en cruz. En cuanto al abanico de colores de las flores, va desde el crema al rojo vivo, pasando por el rosa. Esta primera descripción de la condamín no era muy clara. Se montarán nuevas expediciones para tratar de comprender las diversas especies productoras de cortezas. Fracasan todas y es finalmente el alemán Humboldt, viajero infatigable, quien a principios del siglo XIX publicará las primeras observaciones seguras y traerá a Europa varias especies de quininas. El 11 de septiembre de 1820, dos farmacéuticos franceses, Pelletier y Caventou, son los primeros en aislar una sustancia activa de la corteza del quino amarillo, la quinina. El mundo entero hace suyo el descubrimiento. Los ingleses plantan en la India 1 millón de quinos rojos. Otros tantos amarillos plantarán los holandeses en Java. Y ese colosal esfuerzo será un fracaso rotundo. Esas cortezas casi no tienen quinina. Aparece entonces otra variedad de quino que se le dedicará al inglés Charles Lethgear, el cual obtiene de su criado peruano unas semillas de una especie desconocida hasta entonces y muy rica en quinina, pero que a nadie le interesa. Finalmente serán los holandeses quienes comprarán por casualidad muestras de estas nuevas semillas en un mercado de Londres. Unos años después, producirán el 9 sobre 10 de la producción mundial de quinina. El cultivo de los quinos rápidamente llegará a ser un buen negocio para los holandeses, una ventaja importante en la edificación de su imperio colonial. Las ganancias serán tales que habrá en 1922 que crear un organismo regulador, la Oficina de la Quina, para repartir los contingentes de quinina y mantener la estabilidad de los precios. El paludismo acompañará todas las conquistas coloniales y, paradójicamente, las guerras que éstas provocan permitirán aclarar el último misterio de la malaria. Hay que dejar claro que aun cuando no se conocía el origen y la transmisión de la enfermedad, ya se sabía cómo curarla. Maillot, el médico responsable del cuerpo expedicionario de la Primera Guerra de Argelia, pudo utilizar allí la quinina contra el paludismo que entonces asolaba África del Norte y así proteger a sus tropas. En 1831, después del levantamiento de la ciudad de Bonn, de 22.000 hombres, 14.500 están hospitalizados y 1.000 mueren. La historia se repite. Contra la medicina oficial que sigue recomendando la sangría para curar las fiebres, Maillot demuestra definitivamente la eficacia de la quinina. Solo será en 1880 cuando Alfonso Lavegan, médico castrense en el hospital de Constantín, descubre con el microscopio en la sangre de un paciente al parásito responsable del paludismo. Descubrí al borde de los cuerpos esféricos pigmentados elementos filiformes que se parecían a flagelos que se movían con gran vivacidad desplazando a los hematíes vecinos. Desde entonces, paré de dudar de la índole parasitaria de los elementos que había encontrado. Describí los principales aspectos bajo los que se presentaba el hematozoario del paludismo en los apuntes que envié entre 1880 y 1882 a las Academias de Medicina y Ciencias. Los primeros resultados de mis investigaciones fueron acogidos con mucho escepticismo. El hematozoario que yo daba como agente del paludismo no se parecía a las bacterias. En fin, estaba fuera del ámbito de los microbios patógenos que se conocían. Y muchos observadores, sin saber cómo clasificarlo, les pareció más sencillo poner en duda su existencia. Llegué a la convicción de que el microbio se hallaba fuera del cuerpo humano, en un estado parasitario y muy probablemente en estado de parásito de los mosquitos. A los médicos castrenses les debemos, pues, las primeras campañas antipalúdicas. Se empieza simultáneamente la lucha contra los mosquitos y contra los parásitos del paludismo. La quinina va a ser objeto de un verdadero lanzamiento publicitario. El ejército irá hasta editar, durante la Primera Guerra Mundial,
uno de los primeros cómics para luchar contra la enfermedad. De los mosquitos te guardarás para vivir largamente. Con la pomada te untarás para protegerte útilmente. Con mosquitero dormirás para taparte cabalmente. En salud te conservarás con la quinina ciertamente. Cada día la tomarás y voluntariamente. Al médico le demostrarás que la tomaste buenamente. Por tu país lo harás y por tu bien naturalmente. Soldado, tómate cada día la quinina. El éxito de la quinina se debe también a las campañas de prevención, las primeras de este tipo en la historia de los medicamentos. El paludismo es una enfermedad parasitaria debida a un parásito de la sangre transmitido por los mosquitos, pero no por todos los mosquitos, sino por uno particular que se llama Anopheles, y no todos los Anopheles, sino el Anopheles hembra. El mosquito pica al hombre porque necesita de su sangre para reproducirse. Está infectado después de haber chupado la sangre de un sujeto portador del parásito. Y 15 días después, cuando el Anopheles hembra pica de nuevo, reinyecta los parásitos contenidos en su saliva. En ciertas regiones de fuerte endemia, como en el Congo, algunos sujetos reciben un promedio de 3 picotazos de mosquitos infectados. El parásito, una vez inyectado por el mosquito en la sangre, no va inmediatamente a infectar los glóbulos rojos, sino que penetra en las células del hígado. Es al mismo tiempo como una reserva para algunos parásitos del paludismo y una especie de etapa de multiplicación intermedia sin traducción clínica. La célula hepática revienta, liberando decenas de miles de parásitos que van entonces a invadir la sangre. Es en esa fase cuando empieza la fiebre, lo cual explica el plazo de 8 a 15 días entre el picotazo y el inicio de los síntomas. El paludismo se manifiesta con accesos intermitentes de fiebre que pueden alcanzar 41 grados y con escalofríos tremendos. Algunas especies de parásitos almacenados en el hígado son inaccesibles a la quinina y unos años más tarde pueden declararse nuevos ataques, a veces 50 años después. En el caso del Plasmodium falciparum, la más temida y extendida de las cuatro especies de parásitos, el ataque es único. O el tratamiento es eficaz de inmediato y se cura definitivamente, o si se trata de una forma neurológica, el desenlace puede ser fatal. Con la tecetrina, sacudido por una fiebre que se encaprichó conmigo, miope a fuerza de dosis exorbitantes, sudando y tiritando según las horas, la mano que aquí escribe tiembla que da asco, que te desconcierta, para ser más castizo, tiene el tembleque. Por su nombre de médico, de Tours, Louis Ferdinand Céline dedica uno de sus primeros libros a la quinina, donde, aquejado él mismo del paludismo, describe sus efectos espectaculares ya con el tono del viaje al cabo de la noche. Se me fue la fiebre por el momento a fuerza de quinina, pero me parece tener una docena de mosquitos en cada oreja de tanto como me zumban. Podemos preguntarnos si, sin la quinina, las colonias hubiesen sido tantas y tan extensas, y si, finalmente, el conjunto del planeta no se hubiera modelado de manera muy distinta. Sin esta manera de preservarse contra una de las enfermedades más mortales, la más frecuente y mortal en esas regiones. En los años 30 en África, las crisis de palu será un elemento del folclore colonial, y cuando Tintín sale hacia el Congo, no se le olvida la quinina.
En 1941, después de la caída de Pearl Harbor y la toma de Java por los japoneses, se destruyen 20.000 hectáreas de plantaciones. El mundo deja de ser abastecido en quinina. Aparecerán entonces los sustitutos de síntesis. Primero, la atebrin, con importantes efectos secundarios. Luego, la cloroquina, comercializada bajo nombres distintos. El mundo entero a la hora de la prevención. Es sobre todo en las escuelas donde podrá aplicarse una profilaxia química que dará excelentes resultados. El jefe médico de la región examina periódicamente el bazo de cada niño en presencia del maestro. La medicina antipalúdica de síntesis se distribuye inmediatamente y los niños africanos absorben sin dificultad la dosis prescrita, pero controlándolo. Intensifican las campañas de prevención, pero el éxito tiene sus límites. A partir de los años 60, los parásitos se han hecho resistentes a los antipalúdicos de síntesis. Es el final de una medicina que se quería prometeica y que conoció su primera victoria sobre la enfermedad con la quinina. Hoy día, el paludismo es de nuevo una amenaza mundial. La resistencia es la imposibilidad para un antipalúdico de destruir el hematozoario dentro del glóbulo rojo. Se puede explicar esto de distintas maneras y generalmente se piensa que existen en la naturaleza cepas de hematozoarios que son las menos numerosas, resistentes y las otras sensibles a los antipalúdicos usuales. Progresivamente, la utilización de los antipalúdicos ha hecho desaparecer todas las cepas que eran cloroquinoresistentes. De manera que las que tenemos ahora y que producen ataques graves son cepas cloroquinoresistentes. Siendo una urgencia el paludismo, cuando llega un enfermo, hay que elegir intuitivamente el medicamento más oportuno, y actualmente no hay duda alguna que es la quinina el de mayor garantía. A pesar de los inconvenientes, es un producto relativamente caro, no mucho más caro que otros, pero que induce a efectos secundarios notables y desagradables, zumbidos en los oídos o vértigos. Con las dosis que se deben emplear hoy en día para que sea eficaz, hay una disminución importante del ritmo cardíaco con un margen de seguridad reducido. Eso significa que hay que tener mucho cuidado actualmente cuando se maneja la quinina con las dosis terapéuticas, porque lindamos con las dosis tóxicas. Hoy en día, si se quisiera poner la quinina en el mercado, su toxicidad es tal que no se podría obtener autorización. La resistencia a los medicamentos de síntesis ha provocado la reactivación del cultivo del quino en Indonesia y sobre todo en el Zaire. Se arrancan los árboles cada 6 o 7 años en el momento en que la proporción en quinina es más alta. Según una antigua y desastrosa tradición, los países antes colonizados solo proporcionan la materia prima, la corteza del quino. Lo esencial de la extracción de la quinina se efectúa en los países desarrollados.
En la corteza del quino, la quina es mayoritaria, aunque existen también gran cantidad de sustancias de la misma familia, por ejemplo, la quinidina, que se utiliza particularmente para regular el ritmo cardíaco y que es también un complemento en el tratamiento de la gripe, los calambres y el abandono del tabaco. Se ha descubierto recientemente el interés de dicha sustancia en el tratamiento del paludismo y la ventaja que presenta la mezcla de varios componentes de la corteza. Los medicamentos activos se encuentran a menudo en el hemisferio norte y las enfermedades más frecuentes, la masa de los enfermos, en el hemisferio sur. Y no hay pasarelas fáciles entre el hemisferio norte y sur, fuera de los turistas que van a por el paludismo y vuelven encontrando al regresar la medicina. Mientras la inmensa mayoría de los palúdicos en el cinturón intertropical de pobreza están dejados de la mano de Dios. Diremos que hay el continente de los pobres y el continente de los ricos. El continente de los ricos es un mini continente que representa aproximadamente un quinto de la humanidad. Y el continente de los pobres es una enorme masa, casi la totalidad del planeta. Queda pues la pequeña cúpula del norte para los pudientes. Podemos preguntarnos si la masa de los hematozoarios de los mosquitos sube hacia el norte y si las condiciones climáticas permitieran la reimplantación, la reproducción de los mosquitos y por consiguiente la transmisión activa del paludismo, los del norte se darían cuenta de que no están al abrigo de lo que ocurre en el sur. Solamente una vacuna podría responder a tal amenaza latente, pero hasta ahora ninguna vacuna se reveló eficaz contra las enfermedades parasitarias. El equipo del doctor Pierre Druil del Instituto Pasteur es uno de los pocos que aceptan el reto. Actualmente, los principales grupos industriales farmacéuticos en el mundo han abandonado la idea de poner en marcha solos una investigación importante de nuevos medicamentos antipalúdicos. Actualmente, la inversión brilla por su ausencia y, por el contrario, en el momento en que aparecen las poliquimioresistencias, o sea, la resistencia a casi todos los antimaláricos, va de par con la retirada de los últimos grandes grupos farmacéuticos que llevaban todavía programas de investigación importantes y que han preferido desarrollar productos más rentables dedicados a los países desarrollados, tales como psicótropos, antidepresores, ansiolíticos. No hay razón para ser muy optimista. Junto a la quinina, una nueva planta abre nuevos horizontes, Lekinga Usu, una artemisa que se utiliza contra las fiebres en la medicina tradicional china desde hace 2000 años. En Vietnam, la artemisina, que se extrae de ella de modo artesanal, recetada en asociación con la quinina, mejora sensiblemente la eficacia de los tratamientos. Se piensa en su desarrollo industrial en los países occidentales. A pesar del resurgimiento de los medicamentos de síntesis, la química sigue siendo tributaria de la naturaleza y utiliza la extraordinaria riqueza de la farmacopea tradicional. El paludismo no está vencido. Sigue matando cada año a más de 2 millones de personas, a pesar de los esfuerzos de los investigadores.